Góngora de récord, con 14 victorias, 6 de ellas frente al equipo de Villa Clara. Lograr eso frente a un equipo tan histórico, tan bateador, tan aguerrido como es el equipo naranja, es algo bastante difícil. Y a mí me hace pensar en lo que me decía Pablo Civil en un entrenamiento. Dice que Dariel Góngora es uno de los lanzadores más inteligentes con los que ha trabajado. ¿Cómo se logra eso? No es solo traer ya la inteligencia emocional, sino mucho estudio. Bueno, sobre el récord, como decía, no sabía nada de eso. Salió porque tenía que saber. Yo piché el juego sin un conocimiento. Quizás me hubieran dicho que era un récord y me hubiera puesto un poco tenso, pero nada, yo me enfoco siempre en el partido. La respuesta de Pablo Civil, que se la dio, es el criterio de él. Yo soy un pelotero, un lanzador en este caso, de que me estudio mucho al equipo contrario. No exactamente en Villa Clara, en todos los equipos, y eso ha dado la cápita de esta victoria en este año. Ahora, pero ¿cómo se hace eso? Hoy te vi diciendo a César Prieto hay que trabajarle por dentro. ¿Te basas en la observación que haces o haces otras cosas? ¿Cómo te apoyas? Bueno, me baso en la observación de las veces que se ha enfrentado a mí. Me he enfocado mucho en trabajarle por dentro. Un bateador que tiene mucha eficiencia por dentro. Es un pelotero joven que tiene mucho por madurar, pero es toda una guerra de contrario, y esa es la debilidad de él, y ahí es donde hay que darle él. Ahora, Las Tunas es una provincia vecina de Camagüey con muchos lazos en común, y los tuneros te han acogido ya como un tunero más, una familia. Bueno, desde el año pasado aquí hubieron un atleta de refuerzo de Camagüey. Yo no tuve la oportunidad de estar en Las Tunas, tuve la oportunidad de estar en Matanzas, defender los colores de Matanzas, pero he conversado con ellos y me dijeron que esto aquí era una fiesta de todo más grande del mundo, y que Las Tunas era un equipo muy aguerrido, muy compañerista, y hasta ahora no tengo ninguna duda sobre eso. Ahora está el campeonato bastante cerca. Quizás no te toque lanzar más, quizás pudieras tener alguna otra oportunidad. ¿Has hecho ya tu aporte? Bueno, tengo el campeonato está cerca, como dice, pero como decía en otra entrevista, el que gane 4 es el campeón. Le haré mi aporte, seguiré entrenando, porque aquí todo nadie sabe. Estoy listo para el séptimo juego si llega ya aquí en el Antonio May. Y si llega, voy a dar lo máximo de mí para que Las Tunas, este pueblo, se lo merece, sea campeón.